Qué tal amigas y amigos de voces universitarias? Pues da muchísimo gusto pues llevarles a su hogar este programa especial. Bueno pues hablando de alumnos destacados y bueno pues este programa que tenemos especial para ustedes para que usted conozca bueno qué hacen nuestros alumnos. Eh, ahora sí en algunos trabajos eh, sobre todo. Que hacen enlaces con algunas otras eh, instituciones que certifican, algunas instituciones eh, inclusive bancarias o de otras dependencias, donde nuestros alumnos pues tienen estos proyectos que sin duda alguna les ayuden a mejorar de manera profesional. Y bueno, pues hoy nos encontramos con el maestro José Raúl García Segura, él es egresado de la maestría de mecatrónica de aquí de la Universidad de Quintana Roo. José Raúl, bienvenido a Voces Universitarias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hidberg? Muy bien, muchas gracias y bien bueno platícanos eh, eres el primer egresado bueno eres de los egresados destacados de la maestría en, en mecatrónica y bueno cómo te sientes de, de ser participante de, de esta maestría eh, muy bien pues este si me tocó ser la primera generación de la maestría en mecatrónica eh, es una maestría muy completa eh, con profesores eh, de alto nivel y pues en estos dos años que se estudia la maestría pues bueno eh, hay que aprovechar al máximo, ¿verdad?, a los maestros y los laboratorios que tenemos. Este, pero es una maestría muy buena, la recomiendo bastante. Excelente. Bueno, también vamos a estar hablando de, de esta promoción de la maestría en mecatrónica. Y además de, de esto, bueno, pues eh, el maestro José Raúl acaba de recibir un certificado, una certificación de, de lo que es Cisco. Platícanos, bueno, para empezar, ¿qué es Cisco? Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué es a lo que se dedica Cisco? Muchas veces hemos hablado de las partes de redes, vemos por ahí a lo mejor anuncios, pero ¿qué es Cisco en, en, en particular? Ok, mira, eh, Cisco es una empresa líder en el sector de las tecnologías de la información. Eh, es eh, prácticamente el principal fabricante, proveedor y desarrollador de las tecnologías. Que el día de hoy eh, sustentan las redes informáticas y lo que conocemos como el Internet. Entonces, eh, Cisco también tiene un programa de certificaciones en el cual eh, un profesional eh, las puede obtener de manera, este, tomando los cursos en una Cisco Academy, como es el caso de la Universidad de Quintana Roo, o de manera independiente también lo pueden hacer. Eh, es una empresa a nivel mundial, por lo tanto estas certificaciones tienen una validez mundial y tienen una, este, un respaldo pues, de esta empresa renombrada. ¿no? Así es, bueno, vemos que este certificado en el cual tú recibiste, bueno, es un CCNA, que nos puedes explicar, bueno, ¿qué, es, qué, qué fue este certificado en específico? En específico, la certificación CCNA eh, comprende el conocimiento de todos los dispositivos, que se involucran a la hora de transmitir datos en una red, eh, ya sea local o una red este, mundial, ¿no? eh, viene siendo desde la instalación, la configuración, ¿verdad? la operación y el, el troubleshooting o la resolución de problemas que pueden presentarse en una red informática. Excelente. Bueno, Raúl, realmente este certificado te, te avala hasta el 2023. Me imagino que eh, tienes que recertificarte o actualizarte eh, una vez que se haya, digamos, bueno, pues vencido este periodo de certificación. Así es. Las certificaciones eh, tienen una vigencia de, de, las de Cisco, ¿no? Tienen una vigencia de tres años, porque, pues, como bien sabemos, las tecnologías no dejan de desarrollarse, no dejamos de aprender. Como docentes también tenemos ese compromiso de estarnos capacitando y certificando para poder ofrecer a los alumnos pues, el conocimiento más fresco de la industria. Estas certificaciones también tienen ese, ese valor para los empleadores. Eh, cabe mencionar que muchos empleadores buscan profesionistas egresados, pero que también tengan cierta certificación de la industria, porque esto garantiza el conocimiento respaldado no solo por la universidad de la que egresen, sino también... Por, en este caso, la empresa Cisco, ¿no? Así es como esos certificados que tú en un momento dado eh, también tienes, eh, por ejemplo, de algunas paqueterías o cosas por el estilo que uno va aprendiendo a lo largo de la carrera. Es como un certificado también de inglés eh, que te avala a cierto nivel, como los TOEFL, como el Cambridge. Creo que este certificado que tú tienes es precisamente para avalar esas competencias sobre lo que es la conectividad de, en, eh, y conexiones de, de internet seguramente, ¿no, Raúl? Claro, claro que sí. Es, es un certificado este, profesional este, para el campo laboral. Es un certificado para la industria. Efectivamente. Y bien, bueno, eh, hablaste de esta parte de que, bueno, la universidad puede ser un, una, una academia certificadora. Eh, los jóvenes, eh, ahorita sin ahondar mucho, quienes estudian ingeniería en redes, eh, ¿pudieran eh, obtener ese certificado también? Claro, así es, Ediberto. Nosotros tenemos... Eh, Dentro del programa de la carrera de licencia de ingeniería en redes, verdad, en cuatro asignaturas que encaminan a los alumnos a obtener, al egreso de ellos, a obtener una certificación con Cisco, lo cual les, les viene a hacer ellos, en ellos, un importante beneficio para poder conseguir empleo de manera rápida y en muchas ocasiones hemos tenido buenas noticias de que son empleos pues, bien remunerados ¿no? sin duda alguna hoy día bueno pues lo que es la tecnología está Ahora sí, eh, en, el, en, el, en el auge y que sobre todo tú tengas estas competencias obviamente certificadas. Estamos hablando mucho de eso de, de certificaciones que requiere también a, tanto la carrera como los propios alumnos. Qué mejor que ellos tengan esa certificación a través de empresas reconocidas a nivel mundial como lo es Cisco. Y bueno, pues Raúl, ¿algo que deseas agregar? Eh, bueno, básicamente invitar a toda la audiencia a que si... Tienen este, hijos o conocen a alguien que esté interesado en una, en una este, ingeniería, pues que se acerque a la universidad y conozca un poco sobre la ingeniería en redes, eh, la cual además de darte el título profesional, pues te encamina a una certificación, como es el caso de que estamos platicando hoy, de la certificación de Cisco. Así es y bueno, probablemente estamos en estos programas especiales de lo que es convocatoria. Eh, 2020 aquí en la Universidad de Quintana Roo y que bueno pues realmente aquí como lo comentó pues el maestro José Raúl García Segura quien acaba de recibir una certificación a, a través de un organismo internacional como lo es Cisco que tiene que ver con comunicaciones eh, de internet pues así, así también sus hijos pueden estudiar en la Universidad de Quintana Roo, la ingeniería en redes, que más adelante o seguramente en estos programas que tenemos hasta sus hogares, estaremos hablando de esta carrera en específico. Y bueno, pues es así como llegamos a, al cúmulo de, de este bloque con el, con el maestro José Raúl, a quien realmente pues felicitamos Muchas por su certificación, sé que es, es producto de, de un gran esfuerzo y que seguramente pues, bueno, eh, el, este certificado a él le da mejores competencias para él y para la universidad, sobre todo para los alumnos que estén estudiando la ingeniería en redes. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Voces Universitarias. Gracias amigas y amigos de Voces Universitarias por seguir con nosotros. Estamos en un programa especial donde estamos presentando pues alumnos destacados universitarios que han trascendido fronteras y sobre todo que han aceptado propuestas nuevas de cómo hacer las cosas. Y bueno, pues ahora nos encontramos con Marla Paulina Sánchez. Bienvenida Marla a Voces bien, Universitarias. Bien. Y bien, platícanos, bueno, ahora eres el enlace, el enlace Banjico, así se llama una convocatoria que lanzó este el Banco de México para hacer un enlace universitario a partir del primero de enero del 2020 hasta el 31 de este mismo año. Marla, platícanos cómo, cómo ha sido pues ahora sí esta experiencia recientemente acabas de ir a la Ciudad de México o a recibir Ahora sí, darles la bienvenida al banjico y qué fue lo que lo que les dijeron allá a estos enlaces universitarios, Marla. Así es, fui a la Ciudad de México, fui a la bienvenida e integración con varios enlaces de toda la República, eh, desde el sur hasta el norte. Eh, esta bienvenida se hizo entre tres sedes, en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. El viernes 7 de febrero fue el día que nos reunimos y fueron tres pláticas. Eh, fue la, la primera fue la bienvenida, fue la, es la directora, la directora Jessica, de Educación Financiera y el, bueno, el subdirector, que es Pedro Garza, eh, nos dieron pláticas y conferencias de cómo va a ser eh, todo este 2020, todos los programas que nosotros tenemos que realizar. En sí consiste en tres funciones: entrenamiento, publicación y divulgación. El entrenamiento es por parte de los enlaces, eh, a ellos se los. Bueno, a nosotros se nos va a entrenar, eh, nos van a dar eh, lecturas, nosotros vamos a hacer reportes y esto con la finalidad de que tengamos un amplio conocimiento y podamos eh, difundirlo a la universidad. La publicación eh, es un, una revista digital que el Banco de México está sacando, va a ser cada bimestre, la va a sacar y los mejores reportes de los enlaces son los que se van a publicar. El tercero, que es divulgación, eh, ese es por medio de las redes sociales. Las redes sociales en la, las pueden encontrar, es Enlace Universitario Banjico Ucro, y bueno, les pueden dar me gusta, y ahí se va a estar difundiendo todo lo que el Banco de México y Educa Banjico eh, tienen para nosotros. Pero realmente muy interesante, Marla, lo que nos acabas de decir, bueno, esas tres facetas que vas a estar llevando a cabo, bueno, lo que te va a enseñar Banjico, lo que tú vas a estar haciendo de divulgación, además que, bueno, pues te aprovechas este espacio de vos universitarios para que le den like a la página de Banjico. Enlace de Banjico, Ucro, ¿verdad? Aquí va a estar apareciendo el enlace en Facebook para que sigan a Marla. En todas estas actividades que va a estar haciendo la divulgación para que aprendamos sobre cómo tener finanzas. Estamos viendo ahorita que recientemente que regresaste de la Ciudad de México, hay una convocatoria de una recompensa. algo Así que tiene que ver, ¿verdad? Sí. Platícanos acerca de esto. Sí, eh, la convocatoria es Reto eh, Banjico eh, 2020 y es acerca de la política monetaria, eh, como saben la política monetaria es una herramienta para mantener la inflación baja y estable, entonces es un grupo de estudiantes que es mínimo de 3 a 5 con un asesor o un maestro, eh, donde podrán participar eh, haciendo su propuesta sobre, sobre la política monetaria, deben de defender su postura. Eh, también les dan otros lineamientos como eh, eh, dar una explicación de la economía global, cómo están otros países países y México, la perspectiva económica de México. Entonces, es muy interesante, la verdad, eh, sería muy bueno que participen y claro, eh, cualquier cosa podrán consultarlo con un profesor que eh, tenga conocimiento sobre este tema y conmigo, si quieren, estoy aquí para servirles. Excelente, la verdad es que bueno aquí vamos a volver a poner lo que es el enlace de la convocatoria, así como también el, bueno la página en Facebook para que siga a, a Marla Paulina con ese eh, ahora sí con este enlace que es algo muy importante de que logró ella por méritos propios de hacer este enlace universal con el Banco de México, de muchos que pues, participaron a lo largo del país, como dices, desde el sur, a, ahora sí, desde el sur hasta el norte, hay al menos uno o treinta y tantos al menos por cada estado, y tú eres la única en el estado en Quintana Roo que es este enlace, tuviste esa distinción, ¿cómo fue que, vamos a hacer un poquito, a hacer un poquito de retrospectiva, bueno, ¿cómo fue que tú te enteraste de esa convocatoria y bueno, uh -huh. ¿qué, fue, qué tan importante es para ti ahora ser parte de este enlace universitario? Bueno, para mí es muy importante y es una experiencia nueva. Eh, pero yo me enteré por medio de otro enlace universitario del 2019. Apenas esta es la tercera generación. En sus redes sociales, eh, como todo enlace tiene que hacer redes sociales para la difusión, eh, pues yo estaba en las redes sociales y ahí me encontré con esa publicación. Y pues no tardé mucho en pensarlo, por decirlo así, pero me la venté. Creo que se iban a enfrentar muchas cosas. Y claro que sí, porque es todo un año de compromiso, de responsabilidades pero también de conocer a gente nueva, de conocer nuevos temas, porque de verdad es esto de economía y económico financiero es un amplio, es un tema muy amplio donde quizás es como es mucha información, ¿no? Pero pues no es imposible y aprender así como me gustaría que la comunidad universitaria aprenda yo también cada día por medio de estos programas eh, y bueno pues así fue como me enteré por la por otro enlace del 2019 que lo puso en sus redes sociales. Excelente, pues ahí está. Mira, realmente siga a Marla Paulina en sus redes sociales, así como también, de verdad insistimos mucho, ¿por qué este tipo de experiencias? ¿Por qué este tipo de experiencias enriquecen tu formación personal y profesional, no, Marla? Sí, así es. Creo que la van a enriquecer mucho y pues me va a ayudar en sí para pues para futuras, futuros proyectos que quiera hacer. Pero la finalidad de esto es que los demás, las demás personas o la población se acerquen y porque la información allí está. Solamente hace inclusión, inclusión financiera, involucrarse para así tomar mejores decisiones. Sin duda alguna, eh, Marla, nos da muchísimo gusto a todo el equipo de voces universitarias. Cuando nos enteramos de que había sido este enlace, eh, bueno, aprovechando aquí el saludo al doctor José Luis Esparza, fue quien nos comentó: bueno, que eres una alumna destacada, tanto en el servicio social, que también es algo muy importante. Eres una, eres una chica muy activa, una alumna destacada, cabe mencionarlo. Hiciste tu servicio social comunitario, por ahí nos dimos cuenta también que has participado en otras cosas. Y bueno, eso nos da mucho gusto, por eso tenemos hecha esta entrevista como una universitaria destacada aquí. En voces universitarias y además bueno nada más para cerrar este, este ciclo cómo fue tu experiencia de, de ahora sí de, de de hacer esta vivencia en la comunidad de, de, de Felipe Carrillo Puerto. Ah, Mi experiencia en el servicio social pues creo que es muy amplia fueron varios fines de semana y todos los conocimientos que nosotros hemos adquirido a lo largo de la universidad en, en estos años tenemos que eh, por decirlo así aplicarlos eh, en la sociedad porque normalmente algunos estudian bueno muchas personas o muchos estudiantes nos enfrascamos sobre nosotros y no, ven, no miramos alrededor las necesidades de las demás personas en mi caso de sistemas comerciales eh, es, me, bueno me gusta mucho la mercadotecnia entonces eh, desarrollé o menos bien me enfoqué en esos temas que me gustan eh, con un señor eh, y pues eh, trabajé con él y él estuvimos platicando acerca de su negocio porque él tiene un negocio y bueno, él tiene una empresa, es acerca de la miel y es acerca sobre, él quiere comercializar su miel. Eh, hasta el momento eh, es local, pero quiere llevarlo a un mercado más amplio, ¿no? Podría decirlo así, nacional y primero pues ver todos los requerimientos que se neces necesitan para que después ya lo pueda llevar eh, internacionalmente. Excelente, Marla. Pero realmente, mira, todas esas experiencias que estás acumulando desde tu formación universitaria van a llevarte a grandes cosas, Marla, qué bueno, nos da mucho gusto. Y como volvemos a decir, bueno, pues ahora aprovecha esta oportunidad que tiene, bueno, que ofrece Marla a la Comunidad Universitaria. Ahora es un enlace universitario bajico. Uno de todo el estado. Aprovecho lo que está aquí en la Universidad de Quintana Roo. Muchas felicidades. Gracias. Y bueno, pues me gustaría que hicieras una invitación directa a tus compañeros universitarios para que participen en esto que es este, esta convocatoria que nació México. Y así como también que sea tú, como tú un enlace universitario en el próximo 2021 así es bueno yo le doy la bienvenida a todos eh, que se involucren en estos temas a lo largo del año se van a estar desarrollando eh, estoy haciendo un plan de actividades 2020 que abarcan por decirlo así desde empiezan desde marzo hasta noviembre diciembre ya se finaliza y eh, pues tengo planeado eh, que cada mes o cada 15 días eh, se hagan reuniones entre los eh, mismos estudiantes donde se vean temas eh, económicos financieros, eh, no sé, debates o varias cosas que tengan que ver con el Banco de México, ¿no? Por ejemplo, ahorita la inflación, cómo está el país, ¿no? Eh, ah, bueno, eh, también el, mi generación... Planea hacer un viaje a Guadalajara y vamos a, ir a la, bueno, primero Dios, vamos a ir a la fábrica de billetes. Entonces, así para enriquecer el conocimiento. También eh, por parte de Bienestar Estudiantil está el grupo Opera, que ha adoptado un amigo. Quizás también con los niños, porque esto de ser enlace eh, puede ser autónomo. No quiere decir que solamente con los universitarios, sino puede ser con general, con cualquier eh, segmento de la población. A mí me gustaría trabajar con los niños. Porque pues desde chiquitos van a, a involucrarse, ¿no? Quizás a veces muchas personas en la prepa saben qué es el Banco de México y cuáles son sus funciones y sus finalidades. Pero los niños chiquitos quizás no están en, en cuenta ¿no? de, 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 este, de esta institución. Y pues planeo hacer con los demás de liderazgo eh, actividades para los niños en eh, para, sí para los universitarios que son jóvenes eh, reunirnos o con los mismos maestros que están especializados en el tema eh, dar este pláticas o ponencias para afinar bien estas dudas que a veces nos enfrentamos y pues bueno son bienvenidos cualquier eh, sugerencia que también me quieran hacer pues estoy abierta a eso Así es, y bueno no, al contrario, a ti muchas gracias, muchas felicidades y mucho éxito. Y estaremos abriendo este espacio nuevamente más adelante para ver cómo te van las actividades. te Estaremos siguiendo a través de tus redes sociales y seguramente vos, de universidad, también va a estar siguiendo la, la pista a ver cómo van todos esos avances. Y muchas felicidades, Marla, por este, este, ser este enlace universitario que nos representa a la Universidad de Quintana Roo en todo el estado con el Banco de México. Muchas felicidades, Marla. Muchas gracias. Y pues yo solo quiero agradecer a la universidad, a mi división, a Bienestar Estudiantil, a usted, maestro, y a todos los que están en. Eh, apoyándome para que esto se vuelva realidad. Gracias. No, al contrario, tú no lo dices. Ya eres un enlace de aquí hasta que finalice el 2020. Y bueno, pues nos vamos, amigos de vosotros. Muchas gracias. Esto fue, alumnos universitarios destacados. Sí.